Ángeles. Amiga Ángeles, ¿y mi amiga? Lucero. Lucero, perfecto, gracias Lucero, muy amable. Muy bien, amiga Ángeles, ¿cuál es la promoción que tenemos para esta temporada en Calzapato? Compra mínima de 800 pesos para pagar el 15 de octubre a 10 quincenas. ¡Perfectísimo! Compra mí con tus credivales, obviamente. Sí. Así de fácil, así es que vente con nosotros, compra mínimo 800 barucos y tienes a pagar 10 quincenas. 10 quincenas. Así estamos hablando de un chorro de tiempo, o sea, está bastante relajado. 5 meses. ¡Wow! Pues así es que vente con nosotros, con tus amigos de Calzapato. Hay otra cosa muy importante, estamos en la sucursal exactamente, Puebla, esquina con... Hidalgo, así de fácil, gracias Lucero, hasta me iluminaste el cielo. Muy bien, amiga, Ángeles, tenemos otra super promoción que es una cosa que me llamó mucho la atención. O sea, nos pusimos bastante New Age, nos pusimos bastante electrónicos. Ya hay una forma de compra en Calzapato de cualquiera de nuestros artículos muy fácil, que viene siendo en línea. ¿En qué página nos tenemos que meter para ver el catálogo, ver zapatos, ver la línea blanca, bolsos y todos los artículos que tiene Calzapato? www.calzapato.com. Y es muy sencillo, lo puedes comprar en línea, puede ser pago en Oxxo, puede ser el pago bancario, puede ser de cualquier forma, y el envío es totalmente gratis, ¿cierto o falso? Cierto. O sea que va a llegar hasta mi casa, yo voy a estar así, por ejemplo, como que viendo nomás Atrévete, abro mi computer, le pongo Google, www.calzapato, lo checo, ¡ah, pues me gustan esos guarachitos! Voy jabón. Se enojó mi vieja porque me fui al botanero, dejé de comprar esos tacones, voy jabón. ¿Así de fácil y me lo llegan a la casa? Sí, claro que sí. ¡Señor, ya ve, no batalle! Se enojó la señora, ¡cómprenle los tacones que tanto quería la señora! Se va a ver hasta acá, de las de acá, bien sexy. Así es que bueno, muchísimas gracias, amiga. ¡Ay, se me olvidaba otra cosa! Para nuestros amigos, que pues sí les gusta andar acá en la calle cotorreando y viendo, ¿cuántas sucursales hay en toda la zona metropolitana de Tepic? Tenemos 7. 7 sucursales, las enumeramos. Número 1. Alicay, 2. 2. 2. Forum. 3. Puebla. 4. Veracruz. 5. Durango. 6. Y Puebla. Y Puebla. ¡Oh, aplauso! 7 sucursales, señor. 7. No tiene pretexto para no estrenar. Oiga, señor, ya la señora pisa un chicle y sabe de qué sabor es. Ya cómprele zapatos, señor. Óigame, que no hay seriedad. Ya la suela parece panza de víbora. Ya lista. Llega a la tierra y hasta se derrapa. Señora, puede pasar un accidente. No, véngase. No tiene manera ni pretexto para no estrenar aquí en Calzapato. Aplauso fuerte para nuestras amigas. Amiga Ángeles, se pone por allá para que nos cheque la ganadora. Amiga Lucero, se me pone de aquel lado para checar a la ganadora. Muy bien. Un aplauso fuerte para nuestras concursantes. ¡Venga el aplauso! Pues me encuentro aquí con dos guapas concursantes directamente en Calzapato. Mi amiga número 1 se llama... María Angélica Ramírez. María Angélica Ramírez, usted es la de María Angélica, la que cantaba la de... ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¿Usted es Angélica? Sí. Ah, es Angélica María. No es cierto, ese era Alejandro Guzmán. Digo, es Enrique Guzmán. Perfecto. Véngase para acá, mi amiga, por favor. ¿Usted sí le tocó la onda de los 60? ¿Era rock and rollera o fue de Timbiriche para acá? De Timbiriche. ¡Ay! Se me puso joven. Mi amiga, me gusta su posición así de superhéroe. Perfecto, me gusta. Es así de, ahorita me la voy a ganar. Mi amiga, ¿se llama? María del Rosario, no me engañas. ¡Ay! Me dijo toda su curva, señora, gracias. Muy bien, véngase para acá. Muy bien, concurso sencillo. Voy a contar hasta 3, vamos a salir a la avenida, vamos a correr, vamos a llegar hasta la victoria y de regreso. La que llegue primero gana. ¿Lista? Sí. ¿Lista? Sí. Contamos y dice, 1, 2, 3, ¡vámonos! ¿Miren la cara de payaso o qué? No es cierto, no. Concurso sencillo. En la parte de enfrente tenemos unas cajas, ¿ok? Perfecto, de acuerdo, muy bien. Vamos a traer las cajas de una por una. Corremos, traemos una, corremos, traemos una. Vamos a hacer la torre que tenga más cajas, va a ser la ganadora. Ojo, si la torre se cae, no podemos seguir trayendo cajas. Tenemos que levantar la torre porque la torre tiene que estar en pies. 2, cuando digamos tiempo, porque dura minuto y medio, la que tenga más cajas gana, porque hay cajas más angostas, más altas, más delgadas, más como los señores, ¿no? Hay chonchitos, flaquitos, gorditos y otros buenones como yo. Perfecto, entonces, muy bien. Entonces, como quiera, pero tiene que ser la mayor cantidad de cajas, ¿de acuerdo? Como sea. Como sea, pero de una por una, pero tiene que estibarlas. Sí, yo le sugiero que si pone la caja chiquita abajo, pues se va a poner así como que le va a temblar. Entonces mejor ponga mejor la caja grandota abajo para que tenga buenos cimientos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces... ¿Cualquier tipo de caja? Sí, la que usted quiera, caja cuadrada, caja redonda, caja triangular, pero normalmente cuadrada, sepa, no va a tallar. Sí, está bien. Ok, gracias, perfecto. Doña, ¿me dijo que se llamaba? María. Doña María, María y doña señora. María Angélica. Ok, sabes que tengo aquí María al cuadrado. Muy bien, son 2, perfecto. Contamos 3 y dice, de a una sola caja la corrida y regresada. Torre en pie, minuto y medio o que se acaben las cajas. Hay 31, así es que una va a tener 16 y la otra 15. O al minuto y medio la que tenga más cajas. ¿Lista, amiga Los Ángeles? ¿Lista, amiga Lucero? 1,
dos, tres, ya una caja. Venga, señora, córrale, apresúrese, venga. Acomódelo bien, escríbelo bien, perfecto. Recuerde que la que tenga más cajas gana. Tenemos aquí un contador profesional de cajas fácilmente aquí en la sucursal de Puebla. Véngase, sucursal de Puebla en corre, corre con calzapato, ahí está. Si los pone medias chuecas se le van a caer, señora. Venga, vamos. Venga, así se puede. Échale, señora, venga. Acuérdese que el primer lugar se lleva 500 pesos en vales de producto calzapato. Segundo lugar se lleva 200 pecherucos en vales de producto calzapato. Así es que ahí va, de a una. Eso, la señora ya se nos avivó. Venga, ándele, que la señora dijo, no hombre, pues si yo me soy directamente desde la su facultad de arquitectura, me quedé media chueca, pero bueno, no le hace. Ahí va. Acuérdense que si no le estiva bien, se le va a venir como la torre de pizza, así, la diao. A mi amiga lleva la delantera. ¡Apresúrese, señora! ¡Córrale! Acuérdense que no va a haber una ganadora. Vamos. Venga. Un minuto, nos quedan 30 segundos y contando. ¡Ay, señora, que ya me dio miedo! ¡Córrale, señora! Déjenme a algún lado para que no se vaya que me echen la culpa. ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡Ya se va a quedar una caja! ¡Tiene que estar en pie a la torre! ¡En pie a la torre! ¡Tiempo! Agárrela, pero le pegan al payaso. Muy bien, gracias. Venga, señora, para acá. ¡No la vaya a tumbar! Señora, aquí conmigo, de este lado. ¡Con cuidado! Hágase para acá, muy bien. ¡Sóplele! ¡Ay, le echó buena mezcla, maestro! Muy bien, véngase para acá, señora. No, pues sí nos pusieron una trapillada. Véngase para acá. Muy bien, obviamente, mi amiga, ¿qué le parece la ganadora a la torre más alta? Digo, pues tiene más cajas, ¿o cómo ve? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Ganadora del primer lugar, mi amiga María. Aplauso fuerte para ella, por favor, gracias. Mi amiga, véngase para acá. Vengan esos cinco también, muchas gracias. Véngase para acá conmigo, muchas gracias. De todos modos, mi amiga Lucero, me cuenta cuántas cajas son, de todos modos, nomás para quitarnos la duda y para que vean en la tele que es realidad. ¿Me la cuenta, por favor? Y dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cajas, que nomás me decía hasta el 10. 16 cajas, y de este lado, pues nomás tenemos. Es que va a haber una cosa: es que está en la torre de pizza. Pues la torre de mi casa. 3 pisos y el cuarto, como que tú ves, más tengo un tejabán. Véngase para acá. Muy bien. Mi amiga, de todos modos, se lleva sus 200 pases, 200 pesos en crédito, ¿vale? De sus amigos de Calzapato. Va a ser muy sencillo, le van a dar su crédito, ¿vale? Va a meter su sede en línea. O sea, se tiene que poner de las de acá, agarra el mouse, levanta el dedo meñique y acá de las de. Agarra el cursor y dice www.calzapato.com. Ay, me gustan. ¿Qué le gusta? ¿Zapatilla o guarache? Guarache. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Cubierto o tapado? Es en serio, ¿cubierto o tapado? ¿Cerrado? Señora, no se burla de mí, que no soy su payaso, ¿eh? Entonces, así de fácil, usted selecciona el producto que quiera. Hoy dice, pues quiero esa bolsa, como Pablas, de acá he hecho mi chihuahua de Beverly Hills y me la llevo trabaseando por todo Tepic. Perfecto, como usted quiera, porque aquí tenemos de todo. Lo va a escoger, lo va a seleccionar con su credivale, lo va a pagar automáticamente en línea y se lo van a llevar hasta su casa, así de fácil. ¿Qué más quiere? ¿Quién la quiere? Calzapato. ¡Ah, señora! Me la voy a llevar a todos los programas. Venga, perfecto. Y mi amiga se llevó nada más y nada menos que, vengan esos cinco, 500 pesos. ¡Ay, señora, tiene la mano pesada, pobre esposo! Se llevó 500 pesos en crédito, ¿vale? De nuestros amigos de Calzapato. Y bueno, pues yo te invito a que nos visites en www.calzapato porque hay muchos artículos, mucha sorpresa y mucha diversión. Y seguimos aquí en Manita Abajo. ¿Manita Abajo? ¿Manita abajo? ¡Ay, con querido vieja! ¡En Atrévete! ¡Y volvemos! ¡Gracias!